El ejército de Israel mató este jueves a otros dos líderes de la yihad islámica en bombardeo sobre la franja de Gaza. La escalada que enfrenta a las fuerzas israelíes con las milicias del enclave costó la vida de 29 palestinos, de los que al menos 15 son civiles y hay más de 90 heridos. Según han confirmado las fuerzas de defensa de Israel, un ataque en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la franja de Gaza, acabó con la vida de Ali Ghali, a quien acusan de estar detrás del lanzamiento de los recientes proyectiles. El primer ministro Benjamín Netanyahu aludió posteriormente al asesinato de los dos líderes de la yihad islámica durante una visita al batallón 66 del ejército. הנחיתי יחד עם שר הביטחון את צה"ל וגם את מערכת הביטחון להיערך לכל תרחיש של הסלמה וייתכן שביותר מזירה אחת. הערב אני אומר לאויבינו, כל הסלמה מצדכם תענה בתגובה מוחצת מצדנו. La Yihad Islámica, una organización considerada terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos, fue objeto de ataques israelíes desde el martes. El grupo prometió una respuesta en la misma escala que los crímenes contra sus combatientes. Mientras tanto, Egipto intenta mediar para poner fin a la escalada. También la ONU pidió a todas las partes poner en marcha medidas que permitan reducir la violencia. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, instó a ambos bandos a un alto del fuego general e inmediato que ponga fin a las operaciones militares israelíes en Gaza y el actual lanzamiento de cohetes contra Israel, que es inaceptable. Debe respetarse el derecho internacional humanitario, fue lo que mencionó. Hamás, el movimiento islamista que controla Gaza desde el 2007, aseguró que solo se llegará a un posible alto del fuego cuando Israel deje de cometer lo que definió como atrocidades en la franja de Gaza.